Este episodio de Nerdcore es presentado por Telmix. Banda ancha móvil Telcel. Ahora con el doble de megabytes o gigabytes. Presenta. Podcast, episodio número 100. Ahora sí, iniciamos. Yo soy Akira Reiko en Twitter. ¿Cómo estás, amigo? Hey, ¿qué tal? Yo soy DotMotion, o Leo Lambertini. Y pues muy contento, muy nervioso, porque creo que nunca habíamos empezado un Nerdcore con dos aporos ya caminadas. Creo que ha habido más en algunos. A ver, amigo. No, no, pero empezar el programa con dos. Ah, ok. Nunca se había dado. Siempre es durante el programa. Durante el programa. Y ahora fue. ¡Salud! Amigo, tengo que decir, hay un montón de gente en el chat y en Ustream. Creo que como nunca, hay muchísima gente. ¿Qué? ¿Qué? Creo que quieren el audio un poquito hola, más. Hola. Un poquito más alto por acá. ¡Súbanle! ¿Ahí ya? ¿Ya? Hola. ¡Súbanle! Y. A ver, si quieres, pégate tu micro un poquito más. Ahí me pegó. ¿Ahí ya está? Muy bien, chicos, bienvenidos a Nerdcore 100. Gracias por estar con nosotros, a todos los que vinieron el día de hoy. La verdad es que el aplauso es para ustedes y por favor. Está muy cabrón estar aquí con todos ustedes y también para toda la gente que está en el chat. Y bueno, espero que todos los que están en el chat también se la pasen bien. Amigo, vamos a empezar ya. Creo que toca empezar. ¿Qué dicen? No sé qué dicen. Algo usted dice. Amigo, vamos a empezar ya con los temas de la semana. ¿Qué? ¿Que se quite qué? ¿Que se quite quién? ¡Ah! Están troleando unos dudes en vivo. Vamos ya a un amigo que está muy alto, güey. Amigo, ya, vamos a empezar con los temas de esta semana. Gracias de nuevo a toda la gente que está en el streaming y en el chat. A la gente que ha estado tuiteando durante como 4 horas, porque somos trending topic top desde hace 4 horas. No sé si... Y ahora que ya estamos grabando el episodio de nuevo, por favor, un agradecimiento a Jessica que produjo este evento. Y también... Por favor, vuelta. Jessica dice no. Jessica dice no. Pero Melvin puede dar una vuelta. Melvin. Un aplauso a Melvin, a Mauricio también, por favor. Y ahora sí, vamos a empezar ya con los temas de esta semana. Amigo, el primer tema es 100 episodios. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, güey? La verdad es que ha sido un camino bien interesante. Justamente el otro día estuvimos de visita en Buenos Días Santa Fe, en Ibero Radio. Y ¿sabes? Me gustó mucho una pregunta que nos hizo Baxter, que era ¿qué es lo que más habías disfrutado durante estos 100 episodios? Yo respondí, para los que escucharon la entrevista, para ti ya no te dio tiempo, amigo. Entonces me gustaría saber de tu parte cuál ha sido tu mayor retribución después de 100 episodios. Oigan, creo que voy a desconectar mi cable porque parece que se corta mucho en el stream. Entonces lo desconecto y me conecto por Wi-Fi. ¿Seguro? Lo voy a desconectar, anyways, para que igual la gente que lo está viendo lo vea bien. ¿Cuál ha sido tu mayor feedback o lo que más hayas disfrutado? Creo que el episodio ese que, no sé si alguien recuerda el episodio que hicimos hace un año en Tokyo Game Show, que hicimos un stream con las computadoras
y las cámaras caminando adentro del show. Eso creo que ha sido lo más cool que hemos hecho. ¿Neta? Porque, o sea, güey, ¿a qué pinches nerds se les ocurre? Vamos a usar unas conexiones 3G, nos ponemos unas cámaras, nos llevamos la... Entonces, andábamos cargando las computadoras así y con la cámara y hicimos un tour virtual en el Tokyo Game Show. ¿Alguien lo vio? Creo que ese ha sido de los mejores episodios. Fíjate que, y de por sí, ¿no? O sea, si es raro... Si Japón es raro en ciertas cosas y hacen cosas muy extrañas y todo, pero somos, nos veían como, ¿qué pedo con estos? ¿Qué les pasa, güey? O sea, nos veían con la cara de estos güeyes, ¿qué pedo? Pero para ti, amigo, ¿cuál ha sido el momento? Yo lo dije ahí en el show de radio y para mí era los invitados. Oigan, hay un zumbidito, ¿se puede arreglar? En el stream están... Está... El taco bajo. Fíjate, para mí eso ha sido, güey, los invitados. O sea, yo creo que para mí traer, lo voy a repetir un poquito, pero haber traído toda esa cantidad de proyectos, toda esa cantidad de personas que traen algo que compartir, algo que decir, los proyectos, emprendimientos, shows, todo lo que hemos tenido por acá, esto es lo que yo considero de mayor valor. Espero que todos los que están acá también y todos los que están en el stream también. Pues sí, creo que también los invitados son los que han hecho. Por cierto, tengo que decir una cosa. Hay varios invitados por acá. Pero aquí en ya se quitó el zumbido. Y también para los que están en el stream, ya se quitó el zumbido. Disfruten el stream. Aquí en Nerdcore 100 está el primer invitado de Nerdcore y quiero que se ponga de pie. Se llama León Felipe Sánchez, @león05. Ahí está. Un aplauso. Él fue el primer invitado que tuvimos. Y además él fue el primero que repitió. El atascado repitió. Regresó. ¿Sabes? También está otro de los primeros, Cristian Castillo, lo veo por hasta por allá. Mira. Ah, ok. Ahí está. Ahí está también Cristian. Aplauso. De los primeros invitados. Creo que los invitados justamente han sido lo más divertido, ¿no, amigo? Yo creo que sí, porque al final de cuentas, como te decía, son los que realmente traen contenido ahora, nuevo, ¿no? Yo neta quiero preguntar una cosa que déjense de mamadas. Digan en serio. ¿Alguien escuchaba Nerdcore cuando era solo de audio? Hay algunos. Creo que como mitad y mitad. Cuando iniciamos Nerdcore lo hacíamos solamente en audio. Sí. Y lo hacíamos, yo estaba en Japón, Leo estaba en México. Y esos episodios, Mauricio está trabajando para ponerlos en la página. Entonces los van a poder descargar los primeros 18 episodios que son en audio. Pronto van a estar en el feed, van a entrar a iTunes y los van a poder bajar. Así que si quieren, va a estar bastante cool eso. Oye, amigo, ¿vamos ya con el primer tema o qué? Sí, vamos. No seas necio, hombre. Oigan, un agradecimiento también a todos nuestros patrocinadores. Un aplauso, por favor. La verdad es que sin ellos, Nerdcore 100 no sería posible, créanme. A la gente... Sapporo, exacto. ¿Qué tal, exacto. Exacto. Si quedan más Sapporos, hay que darle Sapporo, ¿no, Jess? Sí. Si quedan. ¿No se puede? Ok. Ya me regañaron. A ver, wait. A ver, vamos a hacer un agradecimiento a todos. Sapporo, a la gente de Telcel, por supuesto, que nos apoyó muchísimo para hacer este episodio. A la gente también de Infinitum. Así que también un aplauso a ellos, por favor. Gracias a eso no costó la entrada. Ok. Oye, amigo, vamos con la primera nota ahora sí, finalmente, ahí les va. Halo Reach se filtró. ¿Alguien quiere jugar Halo Reach aquí? Creo que no hay tantos fans de Xbox aquí, creo. No, yo creo que ¿quiénes sí son fan de Xbox a ver, aquí? De Halo específicamente. ¡Fan de Xbox! ¡Hagan ruido, por favor! No hay tantos fans de Xbox. Bueno, Halo Reach se filtró y resulta, amigo, que la gente se está empezando a conectar a jugar en línea. ¡Que no me escucho! ¿Saben qué? Esperen. Ya sé cómo lo podemos arreglar. Si callamos el monitor de que está acá al lado. ¿Debería? ¿Está apagado? Órale. ¿Por qué no me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan o no? Que se escucha muy bajito, no entiendo por qué. Me acerco el micrófono o algo así. A ver, ahí está.
Creo que era acercarse el micrófono. Ahí está. Ok. La Halo Reach se filtra, amigo. Y entonces la gente empieza a conectarse usando Xbox Live. Y el Uncle Fester, bueno, Microsoft, amenaza a todos los que se están conectando con su copia pirata de Halo Reach. Así que es. Si se conectan, los van a banear. En pocas palabras. Los van a banear, ¿eh? Si lo bajan. ¿Quién aquí ya lo bajó? ¿Ya alguien lo bajó? Mira, por ahí había una mano. Alguien levantó una mano con pena. Como diciendo, yo lo torrenteé. Pero lo que está cabrón es que se filtre, ¿no, amigo? Siempre... Estuvo cabrón. Pero, ¿cómo es que se filtran estos juegos? Yo me imagino. ¿A quién sobornan? Al de la planta que hace los DVDs, ¿no? Ese es el que es corruptible. Llegan y le dicen, oye, ese juego que están imprimiendo ahorita ahí, que están a punto de publicar, pues es, que es como una copia, ¿no? Como el último eslabón, podría ser. Ajá. Ok. Y entonces el güey por 10 mil pesos, porque además los maquilan en México, ouch. Ja. O sea, si se filtró, es porque alguien, un mexicano, lo hizo. Eso, ¿han visto las cajas que dice que los juegos están hechos en México o no? Un mexicano lo filtró. O sea, creo que Uncle Fester debería estar muy enojado con un mexicano. ¿Sí crees? No, es en serio, güey. O sea, dude, se filtra cuando lo mandan a producir. Y faltan unas semanas para el lanzamiento. Entonces, el lanzamiento oficial es 14 de septiembre. Ya están, ya están ahorita maquilando. Nada, ¿no? Pero ya lo están maquilando ahorita, seguramente. Entonces, yo creo que ahí fue donde... Así es. Donde un mexicanito hizo su puntada. En pocas palabras dicen, estas copias que están ahorita distribuyéndose en línea están no autorizadas y Microsoft tiene maneras de saber si están o no autorizadas las copias que están por allá afuera. Entonces, en ese sentido, están advirtiendo aguas. Pues sí, así que tengan cuidado de no instalar o bajar o jugar en Xbox Live. Si no quieren perder su actividad en Xbox Live. Si no quieren que les baneen su consola. Ese es el punto. Amigo, ¿hay algo más de videojuegos que valga la pena hablar? Yo creo que sí. A ver. Final Fantasy, amigo. ¿Final Fantasy qué? Eso es lo importante. ¿A alguien le importa Final Fantasy? Ok. Sí hay fans de Final Fantasy. Go, go, go. ¿Pero es Final Fantasy qué? ¿Cuál? Ese es el 14. 14. El tema es que acaban de sacar un nuevo tráiler que está bastante bueno, pero la noticia realmente es que el beta público inicia... El 31 de agosto. O sea, ya. O sea, ya. Entonces van a poder bajar el beta. Esto solamente es para PC. Para PlayStation 3 viene hasta el año que viene. Me parece que es marzo del año que viene. Para Xbox, se la pelaron. No va a haber para Xbox. Entonces, bueno. El beta viene el 31 de agosto. Lo van a poder bajar directamente de Play Online o de Square Enix. Creo que el beta va a ser simplemente ir, registrarse, bajarlo. Y listo, empezar a probarlo. Ahora, alguien me dijo, cuando sacaron este tráiler, yo tuiteé que estaba bien chingón el tráiler, y alguien me dijo que ya estaba jugando el beta cerrado, y me dijo, la neta no se ve tan chingón como el tráiler. ¿Neta? Sí. Ok. Pues no tengo idea de si... Eso es un buen dato, güey. Yo la verdad es que sí estoy emocionado. A final de cuentas, digo, ya sabemos de qué va un poquito esta versión de Final Fantasy. Pero ya, o sea, estamos a 3 días de lanzamiento de este public beta. A ver qué tal arranca, güey. Yo tengo mis esperanzas todavía. Oye, ¿y tú jugaste Final 11? No. Yo tengo amigos que... No sé si decirlo en público, pero tengo amigos que se perdieron muy mal en Final Fantasy 11. ¿Nombres? No, sin nombres. Se perdieron muy mal y de verdad tuvieron problemas en su vida personal por estar jugando en Final Fantasy 11. Porque estaban todo el día conectados y hubo pedos graves en sus vidas, amigo, por estar tan obsesionados. Okay. Creo que la gente que juega World of Warcraft también es como ese corte, ¿no? Aunque he visto parejas exitosas que se encuentran allá adentro, terminan casándose. Bodas en línea. Bodas en ¿Alguien línea? Ha visto las bodas? Hay una boda. Hay ¿Alguien una ha visto? World of Warcraft. Hay bodas en Final Fantasy XI. ¿Alguien alguna vez vio una boda en Final Fantasy XI? Güey, esa es la cosa más nerd que hay. O sea, la gente se casa en Vanadiel, en jugando Final 11. Y entonces hacen toda la ceremonia y... Amigo, eso yo creo que yo no llegaría a tal nivel de nerdez.
Creo que no. ¡No! Sí, creo que no. Sí. Yo no me casaría con alguien en Final Fantasy. ¿Tú te casarías con alguien en Final Fantasy? En World of Warcraft. Sí. En World of Warcraft, sí. No entiendo la diferencia, pero es casi lo mismo, ¿no? Oye, pues, bueno, ya saben, ahora el beta estará disponible en 31. En World of Warcraft puede asistir Leroy Jenkins. Exacto. Puedes ayudarle a Leroy Jenkins. Y bueno, amigo, pues esa es la noticia que tenía que ver con Final Fantasy XIV. Yo estoy medio pedo ya, la neta. Cuando estás medio pedo y cuando ya estás aquí arriba y estás chupando, la neta, ya no está tan cagado. Ahora, es el calor que está haciendo en el escenario con estas luces. Nos están asando mal pedo. Debo decir que compensa un poquito. Sí, de acuerdo. Oye, amigo, y hay otra noticia que tiene que ver con un update. Sí. Esta es la última de videojuegos que tenemos. Que viene para Xbox Live y resulta que van a actualizar el codec de voz para que cuando tienes la diadema puesta y estás hablando por Xbox Live, la diadema, ¿no? Se escuche bien, bien. Diadema. ¿No se acuerdan que se escuchaba como robotizado siempre? ¿Se acuerdan? O sea, no sé, cuando estás jugando Xbox Live... Así como... Y estaba... Dicen que no grite. Ok. Mire, a ver, enséñales, Jess. Así es como Jess me presiona. Van a mejorar el codec. Y entonces el codec, lo que va a pasar es que se va a escuchar mejor la voz. Entonces ahora cuando un chavito de 10 años te une en Halo, amigo, vas a escuchar perfecta la voz del dudo uniéndote. Y vas a escuchar perfectamente la cantidad de sandeces. Ándale, exactamente. Wey. Exacto. Que no sé si a la gente le importa tanto el tema de la calidad de voz, pero sobre todo cuando juegas con mucha gente... Es una buena mejora. Y esto al parecer viene con el nuevo update de... Que no se oye otra vez, Dios mío. ¿Por qué le suben, le bajan? No entiendo. Que no se oye. A ver, ahí ya está. ¿A las luces? ¿Con las luces? No seas necio, sí se oye. No seas necio, hombre. A ver, ahí está bien. Ahí ya está bien. Oigan, pues el update viene junto con el update que van a sacar a finales de año para Xbox Live. Y vamos a ver si es cierto que mejora la calidad de audio, amigo. Y con eso creo que terminamos con las noticias de videojuegos. Muy bien. ¿Por qué no leemos unos tweets, amigo? Que siempre leemos tweets. ¿Te parece bien eso? Claro que sí. Hoy hay muchos tweets. ¿Alguien aquí está tuiteando? ¿Quién? A ver, vamos a leer. Tú lee. Ok, Mac Morro dice que está viendo Nerdcore Live. Briones dice, ¿quién está viendo Nerdcore Live? Ahora, están usando dos hashtags ahorita, Nerdcore Live y Nerdcore 100. Entonces, yo estoy viendo Nerdcore 100, amigo. Oye, Sapporo es trending topic. No es cierto. Te lo juro, güey. ¿Y ahora qué? Hola. Se fue el audio. Ey. Ahí está. Ok. Oye, Sapporo es trending. En serio, güey. Sapporo es trending topic. ¿Saben cuál es el pedo? Que la gente de Sapporo no entiende qué es un trending topic. Ni sabe qué es Nerdcore. Ni saben qué es Twitter, creo. Entonces, el pedo es que nos patrocinaron como a duras penas y les decíamos, nosotros siempre chupamos Sapporo, ya patrocinan, no sean culeros. Y decían, ¿qué es lo que hacen? ¿Es como un show o...? No entendían. Y ahora hay que explicarles qué es un trending topic. ¿Cómo le explicarías a la gente de Sapporo, amigo, qué es un trending topic? Son como 30 tweets al mismo tiempo de lo mismo. El que logra hacer 30 tweets es trending topic en Twitter. Oigan, bueno, es trending topic, está muy cagado, pero voy a leer yo los tweets, amigo, porque no tienes carisma para leer los tweets. Estás muy robotizado. No, high five. Están high five. Leo, high five.
Oigan, a ver, vamos a ver. Hey Honga dice, hey, ¿y si leen este tweet de Nerdcore 100? Sí, sí, lo leemos. Sapor es trending topic, estoy viendo Nerdcore en vivo, eso lo dice Carlos 2592. Y de hecho, ¿sabes? También Estadio Azul también es trending topic. Yo creo que es porque estamos cerquita del Estadio Azul. Vecinos. ¿O no? Los tortilleros vinieron al partido, los geeks vinieron a Nerdcore. A ver, vamos a ver qué más. Mauricio D. dice, Team Late Night presente en Nerdcore 100, gracias. Sapporo Trending Topic, eso lo dijo arroba LianXD o Lian Carita. No seas necio, no se escucha, me dice For Arthur. ¿Por qué me dice eso? El sonido de la chingada, dice Angelorum. A ver, me apuro para ver Nerdcore 100 de Nerdcore, eso lo dice Celta Designs. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Apuro necesario, lo dice Richard. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice que Nerdcore 100, Melvin Lara anda pedo por la Sapporo y por eso falló el stream. Eso lo dice Orlando Com. Dios Padre, Dios Padre. Señores de Nerdcore 100, tienen mi bendición. Pueden iniciar. ¿Qué chingada? ¿Qué chingados es este? Es que mira, si preguntáramos si Dios Padre está aquí, no podría levantar la mano, güey. ¿Quién es Dios Padre? Es de las mejores cuentas ever. Junto con el Naquito. Creo que ahí se da un quién vive. Ahora el Naquito ya no tuitea. No, ¿por qué ya no tuitea el Naquito? Melvin no es. Melvin no tiene la culpa del audio aquí. Eso lo tiene. La culpa la tiene Koba Kid. ¡Buu! ¡Buu! Oigan, vamos a seguir leyendo algunos de los tweets. Vamos a ver qué más. Akira ya está pedo, no seas necio. Eso es obvio. Eso lo dijo @iClion. ¿Quién más? Me quejaría por el stream, pero estoy presente en Nerdcore 100 y está bastante cool. Lo dijo Reinhardt. ¿Quién es Reinhardt aquí? ¿Reinhardt? ¿No? Es un güey que está engañándonos como que está aquí. No lo veo. ¿Ya revivió? Muy bien, gracias a toda la gente que está tuiteando. Amigo, hay un chingo de tweets, es broma. O sea, va muy rápido el día de hoy. Así que vamos con el siguiente tema, si te parece bien. Ok. Dicen que ya se escucha bien. ¡Dale! ¡Bravo, Joaquín! Ok, siguiente tema. Ajá. Oiga, ¿quién aquí ubica a la nueva red social esta que van a lanzar en poco tiempo, que se llama Diáspora? ¿Han oído de Diáspora o Diáspora? ¿Saben que Mark Zuckerberg o Linguini dio dinero para que Diáspora inicie? Sí. Que es una nueva red social que están haciendo chavitos en Nueva York. Y el tema es que el código de todo este de toda esta plataforma es libre, ¿no? Y justamente el código se va a poner públicamente disponible en muy poco tiempo, ¿no? Y eso es básicamente la nota. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos otra red social, güey? ¿Qué opinan? Porque también Google está haciendo una red social, güey, nueva, que ya no es el fail de Wave y ya no son esas cosas que... ¿Alguien entendió a Wave? ¿Alguien entendió a Buzz? ¿Alguien usa Google Buzz? ¡No! ¡Nadie usa Google Buzz, no mames! Escuché un sí. El dude que dijo sí trabaja en Google. Pero a mí me llama la atención, amigo, que viene Diáspora a final de año. Viene esta nueva red social. Google Me. Google Me es el nombre. Es como el codename. El codename es Google Me. Es una nueva red social que viene a finales de año de Google. ¿Alguien se registraría en la red social de Google o no? Digo, porque aquí el punto es que en México todavía hay perfiles activos en High Five. Y muchos. ¿Quién usa? ¿Alguien usa High Five? ¿Tú, amigo? Ok, tengo que confesar una cosa. Yo tengo un perfil en High Five. ¿Es en serio?
¿Qué quieren que les diga? Tengo un perfil en High Five. Cuando High Five era cool. Yo también. Hoy ya no. Hoy ya no es cool. Cuando High Five era cool, yo tenía un perfil en High Five. ¿Tenías perfil en MySpace, Leo? Sí. ¿En MySpace, sí? Sí, llega a tener. ¿Cuántos amigos tenías en MySpace? Poquitos. Como... no sé. Oye, amigo, ¿y cuándo abriste tu perfil de Metroflog? ¡Antier, güey! ¡Antier, güey! ¿Alguien tiene un perfil de Metroflog? ¡Levanten la mano, sin pena! ¡Sin pena, sin pena! ¿Alguien levantó la mano? ¡Ahí hay un dude, es uno! Oigan, ¿y en Emoflog? Creo que Leo tiene un perfil en Emoflog, según dice. Ay, amigo. Oye, viene entonces al final de año Diaspora. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, no. 15 no es, de septiembre. 15 de septiembre, exacto, como 20 días. Exactamente. Ok. Estamos a muy poco tiempo. Vamos a ver qué tal. Mira, yo creo que vale la pena darle una oportunidad. Ajá. Es muy difícil todo este tema porque al final de cuentas, o sea, un Facebook con la base de usuarios que tiene, pues es bien difícil, ¿no? Pero de repente lanza, por ejemplo, Facebook lanzó Places y de repente fue un pedo porque... Güey, pues, yo le voy a Foursquare, que se chingue Facebook. Pero... de hecho, espero que mucha gente de aquí tenga... use ¿ya hicieron Foursquare check-in porque... en Foursquare? No, espera. Uno de los regalos que traemos hoy se va a ir a través de Foursquare. ¡Oh! A ver, ¿qué regalo es, amigo? Espérate, todavía no. Todavía no. Déjame seguir mi guía de aquí porque si no, después de los apuros, amigo. Oigan, seguimos siendo trending topic. Y en Foursquare también. También en Foursquare. ¡Wow! Somos el tercer trending topic en México. El segundo es Alex Sinte, que está llorando. Porque no lo invitamos a tocar la canción del Bicentenario y se enojó alguien, quería que lo invitáramos, pero... pero está aquí en el azul, entonces ahorita viene para acá, güey. ¿De dónde estamos inventando tantas mamás, güey? La Sapporo es mágica, güey. ¡Salud! ¡Salud! Oigan, yo quiero que... amigo, acábate tu chela de un trago. Creo que... ¡Fondo! 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 ¡Güey! ¡Wow! ¿Ya viste cuánto me voy a chingar? ¿Alguien me va a cargar ahorita? ¿Fondo? ¿Fondo? ¡Ustedes también! ¡Ustedes también! ¡Ustedes también! ¡Ustedes también! ¡Ustedes también! Ok, fondo. Se acabó. Si eructo ahorita, no se enojen. Dios mío. ¿Qué sigue? Mira, esto... no, ¿cuántos no. de aquí son usuarios de TIG? ¿Alguien usa TIG? Nadie. Está bien, mira. No, quería decir dos cosas. Quería decir dos cosas muy rápidas. La primera es... hay un nuevo TIG. Hay un nuevo TIG. Y eso, nada más yo quiero hacer una mención. La razón es muy sencilla. A partir de TIG nace Dignation. Y a partir de Dignation sale Nerdcore. Y eso no es ningún secreto. Siempre lo hemos dicho. Aplauso a Dignation. Nosotros somos muy fans de Dignation. Entonces, si no han visto Dignation nunca, créanme que desde el episodio número 1 me acuerdo que dijimos, estamos totalmente inspirados por Dignation y por eso hicimos esto. Entonces, y la segunda luego la es, gente se enoja y dicen que... se parece a Dignation. Pero bueno, la segunda es, está muy cagado. Hay un nuevo DIG, es la DIG versión 4, ¿no? Me quiero Mau. Versión 4, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces hay una serie de betas privadas y yo le dije, este es el momento en el que Mau puede salir a platicar un poquito sobre, ¿no? DIG, ¡que no venga Mau! Pero espera. Que venga. ¡Mau! Ah, tiene micrófono. Ya me había quitado mi micrófono para que hablara. Tengo que desconectar el EVA, salir, ¿no? A ver. ¿Qué tal está el nuevo DIG, Mau? El nuevo DIG. So.
Xbox está absurdamente malo. O sea, ¿prefieres 4chan hoy en día? Okay. Mira. Güey. Este fue el gag. Pero me encanta, me wey. Encanta que hay bueno. dos personas que saben que es 4chan. Güey, pero ahí dice el gag. ¡Es 4chan! ¿Nadie sabe que es 4chan? Se han perdido de mucha diversión. Cuatro, o sea, el número 4, chan.net, ¿no? ORG. Entren y se van a cagar de la risa. Está muy divertido. Pero bueno. Entonces, lo que me da risa es que yo puse en mis notas de aquí que compartimos todos, le puse, ¿no? Pues, no dig, Mau ya lo probó, pues que ponga aquí sus comentarios. Y nada más puso abajo, socks. Oiga, sí. No hay más que decir, mi querido. No, mira, es que ¿qué pasa? Sale esta... Queda Dig otra vez bajo el control de Kevin Rose y tienen como este nuevo esfuerzo de que vamos a tener como mucho contenido nuevo que se alimenta a base del RSS y demás. Y llegas al sitio y resulta que los comentarios ya no jalan, que las notas ya no son automatizadas y tienen como un esquema pay. Pastrani, pero ahora puedes agregar un sitio, ¿no? Ahora tú agregas... Sí, de hecho, si hay alguien acá que hace contenidos... Agreguen, o sea, su feed a Dig. Ajá, vayan a Dig y pongan el feed. Automáticamente todas las notas quedan digueadas para que la gente después tenga una sola de fuente. De hecho, te puedes suscribir a un feed de un sitio en Dig. Entonces, está muy cagado. Sí, pero hay... ¿Tú qué? Fondo. Esto no puede terminar bien. No va a terminar bien. Oigan, y bien, los no somos machos, ¿eh? Así que... Ya todos conocían a No Somos Machos, ¿verdad? Muy bien. Creo que... No sé en qué va a acabar. Por eso vine. Alguien dijo por eso vine. Qué cool. Oigan, bueno, vamos a la siguiente noticia. ¿Alguien sabe qué es Google Real Time Search? Creo que poca gente lo ha usado. Melvin, ¿me puedes switchar? Melvin. Ahí estoy, ¿no? Mira, Google Real-Time Search es esta cosa, y a ver si Mauricio lo puede poner también. Es un nuevo servicio, o más bien un servicio que está perfeccionando Google, que básicamente te deja hacer búsquedas en tiempo real, a diferencia de las búsquedas normales que típicamente hacemos en Google. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entras a Real Time, por ejemplo, puedes buscar un hashtag de Twitter. Como y entonces, Nerdcore 100. Como Nerdcore 100. Y si el hashtag se utiliza en blogs, en sitios, en Twitter, inclusive en Facebook, lo que hace Google es que te... Mauricio, pon Real Time. No, google.com/realtime. Para que hagamos un demo. Exacto, ahí va. Entonces, mira, yo voy a poner aquí, amigo, Nerdcore 100. Hashtag Nerdcore 100. Haces la búsqueda, yo lo estoy haciendo al mismo tiempo, y vean lo que está pasando. Entonces, ahí empiezan a ver los resultados en tiempo real de redes sociales, de blogs y de un montón de cosas. Pero se va actualizando solito, es muy cool. Y lo padre es que, por ejemplo, cuando hay un evento, o por ejemplo, cuando hay un terremoto, y tú quieres saber qué es lo que se está diciendo del terremoto en tiempo real, entras a google.com/realtime, pones el keyword y no tienes que estar dando reload. Ahí lo dejas en una ventanita cargada y está básicamente cargando todos los resultados. Lo padre es que si configuras un Google Alert, te llega el alert cuando alguien está hablando de eso. Entonces te manda el link directo a realtime y lo puedes ver en tiempo real ahí. Entonces, esta semana anunciaron un montón de mejoras y de hecho ahorita estamos haciendo ahí un real-time search de Nerdcore 100 y si se fijan, están saliendo los tweets. Está muy cool. Está padre, ¿no? Está muy bueno. La verdad es que sirve muy bien como para traquear ciertos eventos específicos como Nerdcore 100. O bueno, si son tortilleros como el Cruz Azul. No sé. O los Pumas. O el América. A ver, yo quiero saber algo. ¿Hay algún fan del Cruz Azul que prefirió venirse a Nerdcore 100 que ir aquí al lado? ¡Neta! ¡Wow! Hay algunos. Amigo, el corazón mitad geek les ganó al corazón mitad tortillero. Es más mitad geek.
Jessica, ya vamos, ¿eh? Jessica ya nos está presionando otra vez. Ya hay que irnos. Oigan, no se ha acabado. Oigan, entren a google.com real time, está muy cool, la verdad, y sobre todo cuando vayan a eventos o pase algo que quieren traquear en tiempo real, tienen que usarlo. Es muy divertido ver los resultados en tiempo real. Y ahora, amigo, vamos con un mensaje, amigo, de nuestros patrocinadores. Vamos con un mensaje de nuestros patrocinadores, como siempre. Esto tiene que ver con Telmex. Un aplauso a Telmex que nos ayuda a hacer este evento. Por favor. La gente está viendo el stream, gracias. No voy a tocar nada. Ok, esto tiene que ver con un sitio nuevo que acaba de lanzar Telmex, amigo, que se llama imagenesypensamientos.com. Entonces, bueno, dice básicamente, México en Imágenes y Pensamientos es también una iniciativa para celebrar nuestro bicentenario creando una torre virtual. Es lo que mencionamos la semana pasada, no sé si te acuerdas. Justamente ya lo mencionamos la semana pasada, es una torre virtual. Y el objetivo es crear la torre virtual más grande que ha existido a través de mensajes, imágenes y demás que la gente pueda compartir. Y eso va cada vez se va sumando y va creciendo una torre virtual que hoy en día ya se ve bastante, bastante, bastante alta. Mucha gente está participando y la forma de participar básicamente es abriendo el sitio imagenesypensamientos.com. Puedes seguir las instrucciones para subir tu foto y puedes participar también mandando un mensaje de texto o MMS desde tu Telcel al 767. Puedes mandar una foto y el pensamiento que quieres compartir y ese mensaje se va a agregar en la torre. Dentro del sitio puedes interactuar girando la torre, escalándola hasta llegar a lo más alto y ver las fotografías y pensamientos que han puesto otros usuarios. Pero el objetivo es crear la torre más grande y documentarla en el récord Guinness. Entonces, estamos participando todos para lograr esto. Entonces, esa es la convocatoria básicamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, básicamente es simplemente eso, ¿sí? Imagenesypensamientos.com. Vayan, compartan su fotografía y vamos. Muy bien, gracias a la gente de... ¿Qué? Lea Mel en tu chat. Dios mío. Reinicia. Ah, ok. No se congeló, Melvin, es que no estoy conectado. Me desconecté para que el stream estuviera bien. Entonces ya no hay. No hay pedo ahorita. Bueno, amigo, pues entonces gracias a la gente de Telmex y Infinitum por hacer posible también el stream. Gracias a ellos hicimos el stream de hoy. Y de verdad el stream está funcionando muy bien, créanme, la gente que está conectada. Hubo algunos problemitas al principio, pero ahorita ya está funcionando muy bien, así que gracias a ellos, amigo. Y vamos al siguiente tema, ¿te parece bien? Me parece muy bien, amigo. Vamos ahora con... Yo digo, amigo, que deberíamos ir con premios, ya de huevos. ¿La gente vino a ganarse algo? ¡Sí! Ok. ¿Y qué vamos a regalar, amigo? ¿Quieren que regalen? A ver. ¿Quieren que regalemos a Foros? Yes. ¿Ya no hay? Es que, a ver, el patrocinador nos dio una para cada uno. No, no es Boo. ¿Por qué Boo? ¿Por qué Boo? La barra está abierta. Pueden seguir cheleando con nosotros. Oigan, ¿ya compraron su t-shirt de Nerdcore? Les puedo asegurar que quedan 20 o algo así, ¿eh? ¿Les dieron su sticker de Nerdcore? Ese es algunos. Ah, creo que le dieron a algunos, dice Jess. ¿Por qué Boo? Ah, que también los pueden... Ahí los pueden... ¿No te los entregaron ahí entonces? Ah, ok. Dice Jess que pronto vamos a tener más, pero que hay algunos creo que todavía, ¿no? Okay. A ver, yo quiero que levanten la mano las dos personas que llegaron al primero antes que todos. Yo los recuerdo, a ver si los veo por acá. ¿Quiénes son los que estaban al principio de la fila? Aquí están, ya los vi. Son ellos dos. Venga, ellos dos, venga, por ejemplo, venga, se llamaron, vengan. Los dos, venga. ¡Ey! ¡Aplausos a los que llegaron primero! Por favor. Ellos traen los stickers. Bueno, ellos, olvídate que traigan los stickers, son los que llegaron primero. Y son, porque llegaron primerísimo, hey. Siéntese. Siéntese. ¿Me prestas tu micro?
Oigan, ¿por qué llegaron tan temprano? Pues nada más, no teníamos nada que... ¿Así nomás? ¿Por desmadre o qué? Yo la andaba obligando y le decía que desde las 9, pero pues no. ¿Y no quería venir ella o sí? Sí, pero no tan temprano. ¿Alguien su novia le dijo que no quería venir? ¡Aplausos! Oigan, ¿por qué, Bu? Ellos llegaron primero, huevones. ¿Cómo llegar? Ustedes que se levantaron tarde. Oigan, a ver, no troleen. Estos dudes llegaron primero. ¿A qué horas llegaron? Exacto. A las 11:30. 11:30 ya estaban acá. 11:30. Ah, no tanto. ¿Qué? Tienen que decir sus usuarios de Twitter para que los troleen después. Es @ResidentRod. ResidentRod, sí, así. Okay. ¿Ya? Sí. Y @Vidocha. @Vidocha. @Midocha y @ResidentRod. ResidentRod. Ok, troleenlos después, ¿ok? Gracias. Gracias y un aplauso a los primeros que llegaron. Mel. Bueno. Oigan, A ver, amigo, vamos a regalar algo ya. Vamos a regalar algo ya. Tenemos celulares. Tenemos celulares. Cortesía de nuestro patrocinador también, Sony Ericsson. ¿Alguien quiere Sony Ericsson? Creo que no están haciendo suficiente ruido. ¿Quién es? A ver, ¿quién es fan del Xperia Mini? ¿Qué es? Yo digo que lo debería aventar de espaldas. Siéntense. Vamos a hacer una cosa. No se pueden aventar, ¿ok? Tienen que ser geeks civilizados. Si no va hacia ustedes, no se empujen. ¡Ey! ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? ¿Que no se empujen? ¡Juego! Ahí va. ¿Ya? ¡No va chocando el pecho! No. Solo voy a aventar uno. Aguas aquí, ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! Don't boo. Hay más teléfonos. ¿Alguien quiere otro teléfono? Siéntense todos, primero. Esta dinámica va a ser virtual, ¿ok? Lo que tiene que hacer es... Arranquen sus twitters porque la pregunta va a ser por Twitter para el siguiente. Así que también la gente que esté en el chat puede participar. ¡Ojo! ¡Obvio sí! ¿Uno y uno? No, pero el punto es que les separemos de los que están aquí y de los que están en el chat. ¿Cómo podemos separar los que están aquí y los que están en el chat? Pues que el que no venga por su premio después no tiene que pasar sus datos. No, pero para que el primero sea de la gente que está aquí, el segundo sea la gente que está en el chat. ¿Cómo lo podemos separar? Es la idea de regalar aquí nada más. A ver, amigo, vamos a hacer algo muy cabrón. Esta es para la gente. Esta es para la gente que está aquí. ¿Ok? Ok. Ahí te va. Está cabrón. Alguien tiene que traer algo de Nerdcore que no sea el sticker que dimos hoy, ni la t-shirt que vendimos hoy. Si alguien viene aquí con algo de Nerdcore,
Este se lo va a llevar. El fan de adeveras. Alguien traiga algo. Tráiganlo. Venga. Rápido. Ahí está. Ahí tiene. Vean. Este sticker se dio hace un chingo de tiempo. Ahí tienen. ¡Oh! ¿Eh? Ahí va otra. Ese es el verdadero fan. Ahí va otra más fácil y en la cual todos tienen oportunidad. La primera persona que suba una foto al Facebook, al wall de Nerdcore Podcast, con algún gadget, el que sea, súbanlo ahorita a Facebook y en ese momento se llevan eso. ¿Eso incluye la chat? La primera foto, eso incluye chat. La primera foto que se llegue, que llega ahorita al wall, con algún gadget, el que sea, de ellos con el gadget en ese momento. ¿Qué? ¿El celular más culero? El celular más culero es una opción. A ver, ok. Vamos a hacer un concurso del celular más culero. Sí. A ver. Vamos a ver. ¿Cuánta gente trae un celular culero? Ok. A ver. ¿Tú? Ven. Ey. Yo los voy a seleccionar. Allá, otro celular culero. ¡Hagan ruido! Allá. Tú también. ¿Tú no? Ey, wait. Ese no. Ey, no se suban. Ya. Se acabó. Solo cuatro. Ven. Tú también. Ya. Abajo. Ya. Se acabó. Solo hay cinco. Siéntense, vayan a sus lugares. Ya. Vayan. Ya están. ¡Ey! ¡Ya no se acerquen! ¡Ya no! ¡Vayan! ¡Ya! A ver. Gente. Oigan. ¡Ey! Escuchen. No vamos a regalar nada si no escuchan. ¿Ok? La gente que está aquí parada, no vamos a regalar nada si no se sientan. Vayan. Ya. Ok. Ya no. Ok. Vamos a ver. Ustedes son los que van a decidir quién es el que tiene el celular más culero. Vamos con nuestro participante número uno. Él trae un Nokia de lamparita. Sin lamparita. Este dude trae un Nokia sin lamparita. Espérame, güey. Este dude trae un Nokia roto. Este dude trae un Nokia que viene en el cereal de Maizoro. ¡Es el Maizoro! Un LG sin tapa. Este dude trae un LG sin tapa. Creo que no. Una rasuradora. Y ella trae una rasuradora de Nokia. Ahora. ¡Tal! ¡Roto! ¡Ganó el roto! Ya, váyanse. Okay. Ganó el roto. Ya. Bajen. Oigan, ya sentados. Ya. El roto ganó. ¡Aplauso al roto! Amigo, gracias a Sony Ericsson por darnos estos teléfonos. Gracias también a la gente de Telcel que con banda ancha móvil, muchos están conectados acá. Y también nos apoyaron para hacer este evento. Así que un aplauso a Telcel, por favor. Venga. Oye, dude, ¿más noticias? Creo que todavía hay regalos, amigo. No, ya, noticias. ¿Noticias ahorita? Sí. Creo que... ¿Quieren hablar del iPhone 4? A ver. A ver, espera.
Levanten la mano los que sí. Hay algunos que ahora sí. Ahora los que no. ¿Quién no quiere que hablemos de iPhone 4? Hay más que sí. Amigo, tu pinche tío, güey, yo sé que... Está por allá, búsquenlo. Amigo, yo sé que tu tío te manda teléfonos y ese pedo, pero... Pero... Bueno, sí hay fans del iPhone 4, ¿no? De hecho, ya vi varios, varios iPhones 4. Ahí hay un iPad poniendo un letrero. Quiero... Dice, quiero... Mi... Sony... Ericsson. ¿Por qué no le regalamos uno a ese? Porque ya no hay. ¿O sí? ¿Hay? ¿Hay? ¡A él! ¡A él! ¡Venga! ¡Venga! Ese es un Uber Geek que sacó su pantalla. A ver. ¡Ey! 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 ¡No seas necio, hombre! ¿Alguien entendió esas bromas de no seas necio? Yo quiero... Yo quiero que le haga un no seas necio ahorita, pero que le salga, pero que le salga natural y me interrumpa de la nada. O sea, cuando esté hablando del siguiente tema. A ver, a los chicos que están en el stream, ahorita se va a reiniciar el stream. Hagan un bú al que apagó la cámara. Ese sí merece un bú. Bueno, chicos, a ver, vamos a hablar acerca del iPhone 4 y mucha gente me ha preguntado, amigo, que qué pedo con la antena, si falla, si no falla, si lo deben de comprar o no. Hay como mucha duda, ¿no? Yo ya vi varios iPhone 4 por acá y debo preguntar, ¿qué tal? Oye, Mau, ¿ya está el video o no? Oigan, a ver, Mau, ¿ya está el video o no está el video? Ok, a ver, pon pausa. Creo que nosotros no tenemos la respuesta, amigo. La respuesta la tienen los chinos. Ok. La verdad es que ellos siempre tienen la respuesta. Go. ¡Súbele! ¡Ey! No hay audio de la compu de Mau, hay de la de audio. Nada más. Conecta el cable. ¿Qué? ¡Ponlo, ponlo! ¡Pon el audio, por amor de Dios! ¡Ponlo! ¡No seas necio, hombre! Que lo... A ver, oigan, sin audio no se puede. A ver, súbele, Mau, súbele, pon el micro. Ahí va, ahí va. Súbele, Mau. No, pues si le subes, sí se oye, si le subes. ¿Qué? Ahí está, súbanle al micro de Mau, por favor. Ponlo desde el principio, Mau. Y súbanle al micro, ¿no? En serio. Súbele a la compu, Mauricio. ¡Ay, Mau! Amigo, yo creo que los chinos no. Ahí está. Miren, miren. Amigo, ¿por qué pelea Steve Jobs con Bill Gates en Lightsaber? O sea, ¿los chinos qué fumaron, güey? Yo creo que los episodios están mejores que ese video. ¿Neta? Sí. Güey, ellos explican cuál es el pedo de Steve Jobs, de Gizmodo, de Jason Chen y del reality... Y del Reality Distortion Field. El punto es, y este es el verdadero punto. Gizmodo fue el que creó la mierda contra el iPhone 4. No, no está mal el teléfono. Créanme, si quieren comprar uno, lo pueden comprar. El sobrino del ITO lo recomienda. ¿Sí no? Hay gente que dice que no les alcanza, los entendería, es un teléfono caro. Hay que ver nada más dependiendo con quién lo compran, ¿no? Hay mensualidades, hay por planes, hay de contado, hay con puntos, hay con dinero. Ustedes vayan viendo sus mejores opciones. Hay muchas opciones para hacerlo. Oigan, vamos a la siguiente noticia. Ya olvídense de los chistes. Ese video está muy cagado. Tienes que decir una cosa, amigo, que creo que es importante. ¿Qué? El iPhone 4, agarres el teléfono con la mano izquierda. No. El iPhone 4...
trae, ¿qué tipo de red, amigo? Trae HSDPA. ¿Qué significa eso? Que es compatible con 3.5G. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque funciona muy bien. Wey. Me está chingando. No seas necio, hombre. ¿Y por qué? Ya no voy a decir nada. Mejor, amigo, vamos a hablar del evento que va a hacer tu tío el 1 de septiembre, donde al parecer van a presentar iPods nuevos. ¿Alguien quiere un iPod nuevo? ¿iPod con FaceTime? A la gente le vale pito Mac. Un poquito, güey. Hoy a la gente le vale pito Mac. ¿A quién le vale pito Mac? Apple. No. Les vale pito el evento. Bueno, el 1 de septiembre hay una presentación de Apple en donde se rumora que va a salir el nuevo iPod Touch con cámara y vas a poder hacer FaceTime, que es esta videollamada por medio de Wi-Fi. Para la gente que ya vaya a ver este episodio editado, la verdad es que no significa absolutamente nada porque el evento es el lunes. Ok. Pero al parecer todo lo que se presentó tuvo que ver, amigo, con media. Tuvo que ver con audio, tuvo que ver con video, tuvo que ver con Apple TV, tuvo que ver con iTunes. Amigo, tú. Streaming, películas, etc. Al parecer va a ser un evento alrededor de eso, películas, música. Me imagino que eso te lo contó tu tío en alguna peda. Me lo contó aquí en cortito, estuvo aquí hace ratito antes de que llegaran todos. ¿Alguien? Creo que el tío de Leo es medio culero, ¿no? Porque no nos mandó iPhones, amigo. Hubiera estado bueno regalar iPhones 4 aquí. Tu tío es medio tacaño, güey, porque nos mandó iPhones. Yo pagué el mío. O sea, tu tío te hizo pagar por el tuyo. Yo pagué el mío. ¿Qué tío tan culero, no? O sea, que lo hagan pagar por su teléfono, siendo su tío Steve Jobs, pues está chafa, amigo. La neta, oiga, es lo mismo que no tener un tío, güey. No, porque el tío me da consejos. Me habla así de, oye, tu stream, la neta, deberías de hacerlo. Está culerón. Está culerón, güey, deberías dejarlo de hacer con Ustream. Falla mucho, se crashea, güey. Corre a Melvin, la neta, es que... Tu tío es un culero, amigo, es lo que te estoy diciendo. Muy culero. Melvin no me peló, no se crean, lo quiero... Melvin, aplausos a Melvin, que está en chinga. Oigan, ¿Quieren o no recomendación de la semana de aplicaciones? ¿Tienes una recomendación, amigo? Está muy cabrona, güey. ¿Cómo se llama la aplicación que vas a recomendar esta semana? Esta no es para iPad, esta es para iPhone realmente. Okay. O sea, obviamente o para iPad también Touch. En iPad, pero... O iPod Touch. Se llama Epic Win. ¿Quién la conoce? Uno. Dos por allá. Solo dos conozco. Wey, tres. Está Epic muy Win. Cabrona esta. ¿Qué hace? Muy cabrona. No es cierto. Mira, es una app, es un to-do list, básicamente. Okay. Es una lista de pendientes, es una lista como de para manejar tus tiempos y tus to-dos. Es una lista. Mira, ahí la tienen, ya la vi. Una lista básicamente de. Una lista de personal, ¿no? Como de pendientes, citas, cosas que tengas que completar y demás. Pero ¿cuál es el twist, amigo, de esta aplicación? Es que se asimila a un juego RPG. Entonces, ¿qué pasa? Tú por cada to-do que pones le puedes asignar un valor. A ese valor obviamente te va dando puntos en un virtual quest, o sea, en una especie como de viaje virtual que vas realizando. Entonces, no tu entiendo vida, nada, espera. Tu vida se convierte en un juego de RPG porque entonces tú dices, por ejemplo, hoy es Nerdcore 100, ese es tu to-do. Tengo que tener todo listo para Nerdcore 100. ¿No? Terminando el evento, tachas que tienes ese to-do de Nerdcore 100, amigo. ¿Y qué pasa? Te da puntos. Esos puntos te ayudan a avanzar dentro de este quest, que al final de cuentas es tu vida. Pero todo se asimila a un juego de RPG, güey. Está súper, súper cool. Hay algunos que en el chat están diciendo que sí está muy chingón. Es otro pedo esa aplicación. O sea, realmente es como el punto intermedio entre un juego y la vida real. Me encanta. Otros me encanta. En el chat dicen que no entiendo. No lo duden, cuesta 30 pesos, pero no lo duden. Bájenla, go. Neta, vale la pena. Nadie va a pagar 30 pesos por esa mierda. Güey, claro que sí que va a pagar 30 pesos. Por supuesto que sí. ¿Quién va a pagar 30 pesos por Epic Win? Amigo, es que lo que los tengo que decir es que Epic Win es una compañía de su tío y él. No. Por eso es que están cobrando 30 varos por... No, está chingona, ¿no? Está muy buena.
muy buena. High five. Oigan, high five. Creo que viene, amigo, ya nos queda poquito tiempo, tenemos que irnos con regalos y despedir el show, amigo. Oigan, la verdad es que... No. Creo que hay que, primero que nada, amigo, agradecerle a toda la gente que ha estado tuiteando y en el chat. Un aplauso a toda la gente que está viendo el stream también, por favor. Mau. Aviéntale algo a los de al fondo, ¿no? O sea, entre más lejos, mejor. No, no hay que aventar nada ya, Mau, porque... No, digo. No. Para no, los no, de no, atrás, no. Considéralos. Pero también... No, va a estar muy fácil, está muy fácil. Ahí va, a ver, ahí va. ¿Quién tiene PSP? Hay varios. ¿Alguien trae el PSP? Vamos a regalar 3 Mod Nation Razers para PSP, ¿ok? La manera de llevárselos es muy, muy, muy sencilla. Esto es cortesía, obviamente, de PlayStation. Un aplauso a PlayStation, por favor. Y lo único que tiene que hacer es los primeros 3 replies que llegan a la cuenta de Nerdcore Podcast con el nombre de este amigo que está por acá. Se llevan esos 3 Mod Nation Razers. Esto es una película de... es una pregunta de Nerdcore de inicios. La verdad es que está sencilla. Los que son fans de Nerdcore lo van a saber. Los primeros 3 replies nadie que llegan a Nerdcore Podcast con el nombre de este amigo de acá. El que ponga el nombre de este dude en Twitter, ¿no? En Twitter. Se lleva este. Los primeros 3 replies. Oigan, Melvin no me escucha, pero le quería preguntar algo. Tenía que ver con... Espérame. Se me olvidó porque estoy pedo. Bueno, algo le iba a decir, güey. Algo dijeron en el chat, pero no sé. No, creo que no. Go. ¿Qué más? Y tenemos más regalos. 5 yes. Estos son 5 regalos. Ojo, y esto es cortesía de Telcel. Son banda anchas móviles. Las tengo aquí. Ya hay respuestas para lo del nombre. Sí, ya. Muy bien. Ahorita nos ponemos de acuerdo con ellos post show para entregarles todos esos premios. Estas bats de Telcel son 5 y se van a ir muy sencillo. Y esto es lo que yo les había dicho que tenía que ver con Foursquare. Muy sencillo. Los primeros 5 que pongan un geek quote en este venue, en Foursquare. ¿Ok? Los que no usan Foursquare no van a entender. Una cita geek. ¿Ok? ¿Eh? Como tip, obviamente. Ya vean que pueden añadir tips al venue. Pues van, se van al venue de este club y en ese momento ponen un tip y ese tip tiene que ser un geek quote. El que quieran. 4chan, Dig, Nerdcore, All Your Base, lo que quieran. Ahí tienen. Leo. Oye, le quiero mandar un saludo, amigo, al oráculo Eduardo Arcos. Que me está mandando mensajes. Un aplauso, Eduardo. Ese dude se quedó con las ganas de estar en nuestro episodio en Campus Party y ahora me está mandando mensajes por acá en el chat y la neta lo extraña, ¿no? Sí, qué mala onda que no pude estar la vez pasada. Oigan, es hora de ponerse melancólicos. Porque, dude, ¿te cae el 20 que llevamos 100 episodios? No, la neta no. Está cabrón. Y decir 100 episodios es muy difícil. ¿Quién realmente ha disfrutado? De Nerdcore. ¿Nerdcore son fans de Nerdcore realmente los que vinieron acá o no? Creo que sí son reales fans de Nerdcore. Creo que lo que tengo que decir es que el agradecimiento, amigo, creo que es para la gente que está aquí con nosotros. Porque la celebración no hubiera sido lo mismo sin toda la gente que vino acá. Así que, de verdad, gracias a todos los que vinieron. Y yo estoy seguro también que hay mucha gente que quiso venir y desgraciadamente no pudo estar muy lejos o cuestiones de tiempo y demás. También, obviamente, agradecerles a ellos. Hay mucha gente que no pudo estar acá. Y a los acá, que no pudieron venir, exacto. A los que están en el chat, a los que están en Twitter, que no pudieron venir. También, la neta es que nosotros empezamos Nerdcore por desmadre, de cierta forma. Entonces es muy cool llegar hasta este punto.
hacer esta cantidad de episodios, seguir juntos y... poderlos invitar a todos ustedes, darles regalos, darles cervezas. Y sobre todo que todos los sábados nos juntemos Melvin, Mauricio, Jess, Leo y yo, y de verdad lo hacemos porque disfrutamos hacerlo. Así que de verdad gracias a todos los que están acá y un aplauso a todos ustedes. That's what I have to say. Cheers. Oigan, saluda a ti, amigo, también, porque creo que el punto es que, y esto es muy cabrón, cuando iniciamos Nerdcore, yo le empecé a hablar de este a Leo cuando estaba viviendo en Japón, y Leo, creo que fuiste el único que le interesó hacer esto, que quería hacer esto realmente. Y... Sí. Ey, es en serio esto que estoy diciendo. Y Leo dijo, güey, vamos a hacer un podcast porque está cool hacer un podcast y no importa qué pase. Güey, la verdad es que los podcasts han sido parte de mi vida desde hace un buen rato, entonces... De acuerdo. Dude, high five. Sin beso, pero es sentimental. ¡Salud! ¡Ey! Creo que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Dice Jess que nos quedan 10 minutos. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer en 10 minutos? Va a haber más premios, definitivamente, para la gente que está por acá, después del show, terminando el show. Se van a quedar un rato más, ¿no? ¿Están listos para No Somos Machos? No se pueden ir porque ahora viene No Somos Machos y va a prender cabrón. Nadie se puede ir de este lugar, ¿ok? Nadie. Y están terminando el partido, yo creo, ¿no? Entonces va a estar de hueva. Ni se vayan. ¿Hay algo? ¿Qué más? ¿Qué? A ver, amigo, ya creo que ni hay temas. ¿Qué? Oigan, ¿vieron que trajimos? Güey, trajimos el sillón. Nunca dijimos eso. ¿Nadie entendió que trajimos el sillón? Bueno, ahí les va esto. Si se quieren subir al sillón al final, haciendo una fila y sacarse una foto haciendo una fila, pueden subirse al sillón y sacarse una foto. Y trajimos la bici. Ordenadamente, por favor. ¿Alguien un día me dijo, amigo, que era un wallpaper? Yo sé, eso. No somos machos, pero somos machos, dice Melvin. Pero somos muchos. Miren, ¿ya vieron que esa es una bici real? No es un wallpaper. ¿Te acuerdas que nos decían que era una cosa pegada en la parte de atrás? Entonces, bueno, el punto es que dice Melvin que se van a poder subir a sacar fotos hasta que pasen los No Somos Machos, pero no somos muchos. ¿Qué es lo que sigue? Somos machos, pero somos muchos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue a continuación? Y de nuevo creo que ya nada más es agradecer, ¿no, amigo? Terminar ya con el episodio. Estoy muy contento de que haya venido tanta gente acá. Muchísimas felicitaciones de toda la gente que estuvo acá, de toda la gente que estaba en Twitter. En general me llegaron felicitaciones y eso me sorprendió. O sea, yo pensé que la gente iba a decir qué emoción, el Corcien en el evento y la peda y demás. Pero no esperaba felicitaciones y eso fue la verdad una gran sorpresa para mí. Entonces les agradezco a todos los que me felicitaron acá y a todos los que estuvieron también en Twitter. De acuerdo. Y... de nuevo, toda la gente que vino acá, de verdad, gracias por venir, por estar con nosotros. La peda sigue. Así que se trata de quedarse acá, de echar desmadre. Y obviamente a nuestro amigo de seguridad lo veo muy preocupado, güey. Está muy preocupado él. Ahorita al final, por favor, no vengan al escenario. Vamos a bajar nosotros y platicamos. Que le des unas aporoyes. La fiesta se trata, la fiesta, ojo con una cosa. Él no puede. Oigan, está es que trabajando. El día de ayer aprobaron la ley de sobriedad de la gente de seguridad de antros. No puede. Pero lo que les quiero decir es, la fiesta se trata de estar con ustedes y por favor, sin pena, platiquemos ahorita al final, estemos cheleando un rato y de eso se trata esta fiesta. Y de verdad, gracias a todos los que vinieron. Creo que es hora de despedir. NERDCORE!
NERCOR 100 se acabó y NERCOR 200 tiene que ser en el Auditorio Nacional. Si no llenamos el auditorio, amigo, nos retiramos. NERCOR 200. En el azul. Hay que hacer el 200 en el azul. No, hay que pensar en algo más cabrón para el 200. NERCOR Bicentenario, dice la derecha. Yo no sé si vamos a llegar al 200, amigo. ¿Llegaremos, yes, o no? Ya llegamos al 100. Melvin, ¿llegamos al 200 o no llegamos? ¿Qué? Mau, ¿llegamos al 200 o no llegamos al 200? Mauricio dice que Sapporo, o sea, significa que sí. ¿Qué son otros 100 fails de stream, güey, al principio? No pasa nada. Nada. No hay pedo, güey. Oigan, chicos, pues bueno, vamos a despedir ya finalmente el episodio 100. Gracias a nuestros patrocinadores, empezando por Telcel. Un aplauso a ellos. A la gente de Infinitum, que nos apoyó para poder tener una buena conexión y hacer el stream. A la gente de Sony Ericsson, que nos regaló muchos teléfonos. A Sapporo, por supuesto, porque le dieron a todos una. ¿Disfrutaron su Sapporo o no? ¿Quieren otro o no? El problema es que ya no hay. Entonces, pero igual tienen que agradecerle a Sapporo, no sean ojetes. Y a PlayStation. Gracias a PlayStation, que también nos apoyó. Gracias a la gente del chat, gracias a la gente en Twitter. Hay varios regalos todavía, así que todavía hay varios regalos. Vienen los No Somos Machos, pero no somos muchos. Gracias a... Aplauso a M. Pastrana, por favor, también. A Mauricio. ¡Ey! La gente de Geekoteca sigue ahí atrás. Están vendiendo todavía playeras de NERCOR, creo. Quedan bien poquitas. Si quieren una playera igual, la pueden comprar allá. Gracias a Melvin. Y por último, Jess, ven. Sigue grabando, ven. Jess, ven. Oigan, esto es en serio. Jess hizo este evento. Jess hizo este evento, así que un aplauso para Jess. Con Hilda y con Coba, gracias. Ok, con Hilda. Con Miux, ¿dónde está Miux? Arroba Miux. Miux, ¿dónde estás, Ben? Arroba Miux, ven. Arroba Miux, está ahí. Coba aquí. Coba. Ven. Estos tres. Ey, escuchen. Estos tres dudes son los que hicieron NERCOR, así que un aplauso a ellos. NERCOR 100. Como aquí. Prende los lightsabers. Y tenemos fotos si quieren. Y gracias a todos por haber venido, de verdad. Gracias, Jess. Te queremos mucho. Una foto a todos. Nos vemos la próxima. No, nos vemos en 2 semanas. La próxima semana no hacemos episodio, vacaciones una semana. Regresamos con el 101. Hey, vamos a seguir crudos todavía. Regresamos con el episodio 101. Y luego vamos a Tokyo Game Show. Hey, escuchen. Y luego vamos a Tokyo Game Show y vamos a hacer un stream desde Japón en el 102, 103. Así que va a estar muy bien. Gracias a todos y un aplauso de nuevo, ¡ey! ¡Digan adiós! ¡Al revés! Este episodio de NERCOR es presentado por Telmix. Banda ancha móvil Telcel. Ahora con el doble de megabytes o gigabytes. Presenta.